Me encanta el olor a café por las mañanas en una autocaravana, cuando te levantas en la playa, en el monte, bueno, en el parking de algún centro comercial cuando la autoridad competente ha decidido que no puedes estar estacionado legalmente donde lo estabas. Pero bueno, aún así, el olor a café huele a victoria. Pero vamos a dejarnos ya de hablar de placer y vamos a hablar de trabajo, porque mirad lo que tengo aquí, la Tinker Van Tithon. Quizá te sorprenda ver los nombres Tinker Van y Volkswagen juntos en un mismo producto, y es que tras unos estudios de mercado, los especialistas españoles han decidido dar el salto a esta marca. Hasta el momento, en los talleres de Huesca se habían atrevido con modelos de Stellantis como la Citroën Berlingo Camper by Tinker Van, que también hemos probado, o la Toyota ProAce Verso Camper, que bueno, es similar a los modelos de Stellantis, que también puedes ver en nuestro canal. En Volkswagen, bueno, pues tienes una Caravelle que se llama T-Body y esta Crafter, que es la Tizón. Y es precisamente eso, que hayan escogido una Crafter y no una Fiat Ducato, que tiene el 70% del mercado en España, para hacer esta preparación. Aquí lo que tienes es una furgoneta L3H2. L3H2, ¿qué significa eso? Pues significa que tienes una furgoneta de 5,98 metros de largo, 2,59 de alto y una batalla más que generosa de 3,64 metros. Sí, Volkswagen tiene su Gran California y hay otras opciones crafter camperizadas como las de Furgo K, pero en Tinker Van han querido aportar su granito de arena y ofrecer un vehículo con un aire más artesanal y dentro de la categoría que podríamos denominar premium. Y oye, también hace gracia pensar eso, que se ha hecho en Huesca. Pero más allá de eso, lo que te va a gustar es el toque de calidad que da Tinker Van a sus materiales. Una de las cosas que a mí me gustan es que reciben la Crafter directamente de Alemania y ellos, con un diseño que ya tienen hecho del interior, la montan en aproximadamente un mes. Por fuera es lo que es, una gran volumen con una decoración para mi gusto acertada porque huye del exceso de otros modelos. Los paneles son de chapa, olvídate del aluminio o la fibra y recuerda que la base es una Crafter normal. Tras la carrocería, algo importante, el aislamiento. Aquí hay una capa de Kyflex de 26 milímetros, aunque bueno, tiene zonas de 30. Y por dentro, bueno, seguro que te lo preguntas, aquí viajan 4 y duermen 4, aunque mejor si hay un niño de por medio, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora venga, vamos a ver el interior. ¿Sí? No, 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 chorrimangueras no vendemos, caballero, aquí solo vendemos motos. Ah, hola, ¿qué tal? Mira, ya que estás aquí, déjame que te diga una cosa, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, déjanos un like, dale a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los vídeos y sobre todo, déjanos un comentario que nosotros los leemos todos. Ahora vamos a empezar desde atrás. Una de las cosas que me gustan es que mantienen el portón trasero, que está mejor para ventilación o incluso para meter objetos alargados como una bici o una tabla de surf, por ejemplo. A mi derecha tengo un sofá que se convierte en cama y tiene dos arcones debajo. Cuando está en cama tiene 110 centímetros de ancho y 1,95 de largo. Por eso te decía antes lo de que es mejor que haya un niño de por medio o bueno, o dos adultos que se lleven especialmente bien. Y luego aquí a la izquierda está el baño. Tiene algunas soluciones que son bastante inteligentes. Bueno, el poti, que habrás visto 50 veces, así que no me voy a detener en él. Un lavabo muy grande con ducha y sobre todo la posibilidad de que la puerta te permite dejar el habitáculo completamente aislado si estás utilizándola. Más cosas, si sigues adelante llegas a la cocina, aquí tienes interruptores, un enchufe, el conmutador para el agua caliente, fregadero, encimera de Kirion como en las zonas de acabado blanco brillante y una cocina con dos fuegos que van a gas, es lo único que funciona a gas. Ah, aquí déjame que haga un inciso. El sistema se puede alimentar por un cable como es habitual o por una placa solar monocristalina a 24 voltios que tiene 200 vatios de potencia y que alimenta una batería de litio de 200 amperios situada bajo el capó de la Crafter. Y aquí enlazo de nuevo con la cocina. La nevera Dometic tiene 70 litros, apertura doble. También tiene congelador para guardar esos cubitos de hielo que le echas a los refrescos de después de la cena. Y se alimenta con corriente eléctrica, tanto de la placa como de la toma de corriente normal. Y es que la Tizón te permite vivir desconectado de la red durante varios días. Bueno, autonomía gracias a la placa solar y también a los depósitos de aguas, tanto limpias, 150 litros, como sucias, 125 litros. Están ubicados aquí debajo y tienen una resistencia que entra en funcionamiento a partir de 5 grados y que impide que el agua se congele. Eso, si has hecho noche en una estación de esquí en invierno, sabrás que es un inventazo.
Y llegamos al salón, los dos asientos delanteros rotan. A diferencia de la Multivan y similares, no hace falta montar ningún espectáculo, simplemente usas la palanca y lo giras. Aquí también tienes el control de la calefacción estacionaria y el panel de control con una pantalla táctil donde puedes controlar el estado y el funcionamiento de todos los sistemas. Y luego, antes te mencionaba lo de viajar 4. Bueno, pues dos de ellos van a ir en este asiento. La verdad es que es un pelín estrecho, pero bueno, hay que dejar hueco también a pasar. Postura cómoda, mullido cómodo, casi no tiene pegas. Casi, porque mira, el acompañante aquí de tu izquierda sí que va a poder apoyar aquí el brazo, a lo mejor adaptar una postura un poquito más natural, pero el que vaya aquí, yo creo que va a echar de menos un reposabrazos, sobre todo en zonas de curvas, a la izquierda o en rotondas, bueno, para que no se sienta más desprotegido, pero bueno, son problemas del primer mundo. Por cierto, mira aquí arriba. La cama de arriba es de 1,20 x 1,95, aquí sí que caben dos adultos bien. Además, tiene una luz LED, cargadores USB y aparte de las típicas ventanas con mosquitera, puedes quitar toda la lona y dejar unas vistas fantásticas. Pero volvamos abajo a las plazas delanteras. Bueno, aquí hay detalles que gustan bastante. Bueno, ahí detrás está el inversor, que es ese aparato que transforma los 12 voltios en 220. Y luego, debajo de este asiento está la caja de las conexiones y ahí debajo también caja de fusibles, todo muy accesible como es norma habitual en las Tinkervan. Seguro que hay alguno entre los que estáis viendo esto que habéis deseado hacer vudú del malo a quien diseñó un sistema eléctrico que habéis tenido que reparar y bueno, aquí, aunque no soy expertísimo en estas cosas, encuentro todo bastante a mano. Bueno, ya que estoy delante, vamos a ver qué tal va esto, ¿no? La verdad es que utilizar una Crafter completa en un chasis cabina supone que se conduce casi como un turismo de 2.180 kilos en seco según la ficha técnica. Pero bueno, su dinámica no te va a dar ningún problema. La dirección es como la que podrías encontrar en un Golf y el tacto de la palanca del cambio es preciso y nada pastoso. En autopista no va a suponer ningún problema, tiene una gran calidad de rodadura, bueno, no te va a cansar. Y en zonas de curvas, bueno, pues zonas de curvas llevas un gran volumen de 6 metros que supera las 2 toneladas, así que te tienes que tomar las cosas con calma. Con calma, por cierto, que hay veces que no es fácil conseguir, porque es que este motor 2.0 TDI de 140 caballos le sienta que ni pintado a la Crafter. Hablando del motor, el bloque es el EA288 habitual en los turismos del grupo. Empuja muy bien y gasta poco, unos 10 litros en un recorrido por autopista a velocidades razonables. En sexta llanea bien, pero cuando la cosa se empina pierdes velocidad y tienes que reducir. Seguro que no te sorprende si te digo que puedes llegar a 13 o 14 litros a los 100. Pero bueno, esas son cosas que van aparejadas a un vehículo como este. A mí, si me preguntas, pues te digo que va muy bien. Además, bueno, al ser una Crafter completa en un chasis cabina, tiene ventajas, por ejemplo, en el tema de seguridad, porque si tienes un incidente y toquemos madera, no tienes toda la masa de la célula vivienda empujando contra tu cabina.
Bueno, y ahora toca hablar del precio, que es un tema polémico donde los haya, ¿verdad? Esta Tinker Van Tizon cuesta 89.900 euros, aunque si te compras las primeras unidades de lanzamiento te van a hacer un descuento de 5.000 adicionales. Bueno, sí, 90.000 euros. 90.000 euros, con eso te da para casi un apartamento en Oropesa del Mar o en cualquier sitio de playa. Te da para comprarte un Porsche 718 Cayman. Pero bueno, es que la gente que se compra esto, se compra un estilo de vida, una manera de pasar, y nunca mejor dicho, por el mundo, pues de una manera diferente. Así que sí, si me preguntas, yo creo que vale todos y cada uno de los euros que cuesta. Bueno, basta ya de trabajar, que la verdad es que he estado demasiados minutos liado. Ahora vamos a descansar un poquito, así que ya sabes. Nos vemos en playas, en montañas o en aparcamientos de centros comerciales de madrugada. Nos vemos en el próximo vídeo.